¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga. Sí, claro, ¿qué Superliga ni mierdas, tío? Estamos en el modo carrera Trotamundos, tío, que es la otra serie especial, ¿no? Al final son las dos series especiales y le he confundido, tío, sin más. Modo carrera Trotamundos, vale, estamos con el Olympique de Lyon, como ya sabéis, estamos en el mes de octubre. Y como veis, bueno, tenemos Champions, vamos a tener también partidos de liga interesantes hoy. ¿Puede que tengamos alguno de Copa? Sí, tendremos partidos de Copas hoy. Bueno, de Copas no, de Copa. Bueno, igual tenemos las dos copas, no lo sé. La Copa de la Liga es esta. No, la Copa de Francia todavía no empieza. Vale, pues ya está. Pues tenemos la Copa de la Liga, tenemos Liga y tenemos, por supuesto, Champions. Tenemos aquí un mensaje, ya que en Vigo ha vendido, ¿vale? No sé si esto lo vimos. Pero bueno, Young Ambigua lo hemos vendido, nos llevamos 1.900.000, es un jugador que era para vender, ¿vale? Y parece que lo hemos conseguido sacar del equipo. Y sin más, vamos a comenzar el episodio. Tenemos partido, como veis, contra el Manchester United, llevamos una victoria que fue contra el Borussia Dortmund, ¿vale? Tenemos un grupo complicado, ganamos 3-2 al Dortmund. Y tenemos ahora partido contra el Manchester United, el otro rival también, el Shakhtar Donetsk, nos puede dar problemas. Y sin más, jugamos en el Old Trafford este primer partido, ¿vale? Contra el United, segundo de la fase de grupos, primero del episodio también. Juega Dineyer, sabéis que Marcelo, nuestro central, está lesionado. Y sin más, con Dineyer y con nuestro equipo titular, nos enfrentamos a este Manchester United, que va a estar pesado, ¿verdad? Va a estar pesado, seguro. Pues marca Traoré, oye, no me lo esperaba eso. Ha marcado Traoré, Bertrand Traoré, ahí está. Marca Munir el segundo, pero bueno. Pero ¿qué es esto? Oye, Munir se la está sacando, ¿eh? Oye, lo de Munir es otro nivel, ¿eh? Lo de Munir, en serio, es otro nivel, ¿eh? Está a tope. Vale, pues ganamos 0-2 al United en Old Trafford. Oye, no podíamos empezar mejor, ¿eh? No podíamos empezar mejor con esta victoria. Dos mensajes. Y el Stade Reims, que es ahora mismo líder. ¿En serio? ¿Este equipo es líder ahora mismo? Vamos a aceptar la oferta por Braul Guillard, que no se va a ir, vale, pero bueno, yo acepto la oferta, por si acaso. ¿Qué tenemos aquí? Gracias, Mr. Nasasic, de nada, crack. Bueno, veis aquí la clasificación, estamos ahora mismo segundos, el PSG tercero, empatados a puntos con el PSG. Y en primera posición el Stade Reims, que ha ganado 7 partidos de 8. Stade Reims, que está fuerte. Está fuerte, vale, nos enfrentamos a ellos. Y les vamos a ganar, ¿verdad? Equipo, vamos a ganar el Stade Reims, ¿verdad? Sí, confío en que sí. Vale, tenemos este partido, ya lo siguiente es el Lorient la próxima semana, así que los titulares también están perfectamente para este partido. Pues hay que ganar el Stade Reims y hay que conseguir el liderato. Si ganamos y el PSG no nos remonta la diferencia de goles, que no sé cómo está, pues seremos líderes al final de esta jornada. Marca Nastasic, marca Draxler para el PSG. El PSG que está jugando fuera, sería conveniente que perdiese o que se empatase o algo, ¿no? Marca Traoré, PSG marca el segundo. Vale, pues parece que nosotros vamos a ganar, que vamos a tener el liderato ahí. Ha marcado Rica. Madre mía, mirad que 3 minutos, desde el 59 al 61, cuidado. Gol de Rica de 59, en el 60 empata, bueno, marca Fekir. Y en el 61, penalti para el Stade Reims, que falla. Joder, menudos minutos esos de ahí, 3-1 hemos ganado, goles en Nastasic, Fekir y Traoré. El PSG también ha ganado. Y en principio somos líderes. En principio somos líderes, ahí está. Estamos en cabeza, con el PSG segundo y con el Stade Reims tercero. Estamos completamente igualados. 22 goles a favor, 6 en contra, tío. Estamos igualadísimos, tío, con el PSG. Vale, pues hay que estar atentos a la próxima jornada. El PSG juega en casa y nosotros fuera. Uf. Pinta mal, ¿vale? ¿Sabéis que cogimos a este equipo? Es el Olympique de Lyon, que venía de ganar la liga y tal. Bueno, no venía de ganar la liga, quedaron 3-4 jornadas y acabamos ganando la liga nosotros realmente. Y también ganamos la copa, sí, hicimos el doblete aquí en Francia, pero hay que tener en cuenta que eso puede pasar una vez, pero PSG es el PSG, el PSG, por mucho que hayamos cogido un Olympique de Lyon campeón de liga, es el PSG, es mejor equipo que nosotros, ¿vale? Que hayamos ganado, que el Olympique de Lyon ganase la liga la pasada temporada no quiere decir que sea mejor equipo. Entonces hay que ir con calma, hay que ir ganando los partidos, consiguiendo los puntos que podamos. Pero teniendo en cuenta que quizá nuestro objetivo no es ganar la liga, ¿vale? Nosotros vamos a lucharlo, por supuesto, pero hay que ir con precaución, ¿vale? Y no crearnos unas falsas expectativas. Tenemos partido contra el Lorient y después de eso el Shakhtar.
Hay que ir con titulares contra Shakhtar y hay que ir con titulares en Copa para intentar asegurar esa ronda. Uff, el PSG por ahí ahora. Igual se puede jugar con suplentes, pero jugar con suplentes contra Shakhtar no me convence nada. Que calendario. El calendario es un poco complicado. Calendario es complicado. ¿Vamos con los titulares ahora contra el Lorient? No lo sé. No lo sé, quizá los suplentes, eh. Vamos a ir con suplentes. A ver, Marcelo se ha recuperado, decía. Y la recuperación es real. Sí, está recuperado. Está recuperado, no está al 100%, pero está recuperado. Así que Dineyer lo vamos a poner por aquí con Zagadou, que es nuestra pareja de centrales suplente. Y en la titular, pues ahora cuando jueguen los titulares pondremos a Marcelo. Vale, vamos contra el Lorient, vamos con suplentes. Es lo que hay. Vamos con suplentes y ya está. Sí, es que después es un partido importante de Champions, aunque sea en casa, aunque sea el Shakhtar. No hay que fiarse, hay que ir con el equipo titular. Porque la Champions al final es la competición más importante. Que también es la más difícil de ganar, que seguramente no vamos a ganar la Champions. Pues sí, es probable. Pero aún así hay que dejarlo todo. Hay que dejarlo todo en la Champions. Rose ha marcado para el Lorient. Estamos perdiendo. Podríamos empatar, ¿no? ¿Equipo? No, pues no podríamos empatar. Oye, estaba siendo un buen episodio hasta que ha llegado el Lorient. Hasta que ha llegado el Lorient, por cierto. No he mirado contra quién voy a jugar hoy. Quizá tendría que haber jugado contra el Lorient y me ahorro ese partido de mierda, ¿no? Quizá. Quizá. No, de hecho tendría que haber jugado contra el Lorient. Jugaré contra el Estrasburgo si llego. Y si no llego, no sé contra quién voy a jugar, la verdad. Rueda de prensa, me importa. Sí, me importa. Y lo siguiente es el Shakhtar, vale. Lo siguiente es el Shakhtar, Champions. Y hay que ir con titulares, es así. Le he dado sin querer, vale. Le he dado sin querer simular ejercicio. Simulamos todo. Y tenemos a Svilar, que sube a 75. Y James, que sube a 70. ¿Se mantendrán las valoraciones o la perderán? Pues seguramente lo van a perder. Porque así funcionan los entrenamientos desde la actualización de mierda. Ahí está, James 69 cuando ha subido a 70, lo habéis visto. Y Svilar 74 cuando realmente ha subido a 75, también lo habéis visto. Así funciona el juego desde la última actualización, ¿no? La 1.16 creo que era, ¿no? O 1.06, algo de 6 me suena. Partido contra Shakhtar. Ahora sí, equipo titular, Dineyer ya va afuera, tenemos a Marcelo recuperado. Y sin más, vamos al partido contra el Shakhtar. Hombre, después de haber perdido la liga con los suplentes, que menos que ahora ganar sobrado, ¿no? No vamos a perder, ¿verdad? No vamos a liarla, ¿verdad? Confío en que no. El Shakhtar que ha perdido con el Dortmund, que empató al Manchester United, cosa que nos viene bastante bien. ¿Y que va a perder contra nosotros? Pues confío en que sí, de momento marca Depay. Marca Memphis Depay. Me habéis dicho Depay extremo, sois muy pesados con Depay extremo. ¿Y a quién pongo de delantero? Podría poner a Munir, pero es que para poner a Munir, pues pongo a Sessegnon en el extremo izquierdo. Y dejamos a Depay de delantero, que no funciona mal. Doblete de Bertrand Traoré. Gol de Sessegnon. Pues todos los arriba marcan, goleamos al Shakhtar. Y esto, hombre, ha merecido la pena perder en Liga para golear al Shakhtar 4-0. Y ya no es golear, ¿vale? Golear al final es lo de menos, pero hemos ganado el partido, que son 3 puntos. Y golear al final es importante para la diferencia de goles, ¿vale? No sé hasta qué punto va a ser importante la diferencia de goles. No sé hasta qué punto va a ser clave la diferencia de goles para la clasificación. Pero bueno, si tenemos una diferencia de goles más 4 de este partido, mejor. Vale, pues seguimos aceptando ofertas por Raúl Guillar. Algún día saldrá. Y jugamos ahora contra Rangers. Ahora sí, suplentes. Ahora sí, suplentes. No hay mucha duda, la verdad. Partido de liga el fin de semana después de haber jugado Champions. El equipo titular cansado. Y los suplentes en casa que tienen que aprovechar la oportunidad para ganar. En Ndombele, marca, venga. Hay que confiar en los suplentes, tío. Evidentemente los titulares son bastante mejor. Bastante mejores, pero bueno. Los suplentes están ahí, tío. Ndombele que marca otro gol. 2-0, ya está. Entra Ángel Gómez, entra Zaparenko. Ha entrado Boadu también. Y con gol de Munir, que no se cansa de marcar. Cerramos el 3-0, cerramos este partido. Victoria, 3 puntos y 3 goles más. Vamos a parar para hacer el entrenamiento. ¿Habrán recuperado la media? No. Estos jugadores habían subido antes. ¿Subirán ahora otra vez? No lo sé. Es que al subir se reinicia, ¿no? ¿Sabéis que hay una barra? Esta es la barra de nivel 74, ¿vale? Bueno, de media 74 hacia 75. Vale, pues al subir a 75 parece que se reinicia hasta el comienzo de 74. Lo mismo ha pasado con James, ¿no?
Al subir a 70, ha empezado otra vez de cero en 69. ¿Por qué? Pues porque ella no quiere que juguemos modo carrera, ella quiere que nos vayamos a Ultimate Team. Y no me sale de los huevos. De hecho, llevo 2 semanas sin jugar Ultimate Team y no sé si voy a volver a jugar Ultimate Team este año, porque... No sé, es que no. No me llama la atención, los servidores son una auténtica mierda. Te encuentras con plantillas de millones de monedas y la verdad es que paso. Partido contra el Caen, ya hablaré otro día de eso, o no. Pero lo que está claro es que llega la copa es importante, ¿vale? La copa es importante porque no quiero caer en segunda ronda. Pero también es importante el partido contra el Paris Saint-Germain. Y no es menos importante el partido contra el Shakhtar Donetsk. Vamos a ir con titulares al Caen. Vamos a ver cómo están los titulares para jugar contra PSG. Y vamos a ver cómo están los titulares para jugar contra el Shakhtar. En principio, a ver, son 3 partidos en una semana realmente. O en prácticamente una semana, quizá 8 días, 9 días, no lo sé. Pero no son partidos muy seguidos. Hay veces que son más seguidos, ¿no? Que a lo mejor tienes el miércoles Champions, tienes el sábado tienes Liga y después el martes tienes otra vez Champions o Copa o lo que sea. No es tan seguido, no es tan seguido, porque es miércoles, sábado, bueno, o martes, sábado y miércoles, creo que son. Que son días bastante separados, la verdad. Bueno, Traoré, no sé, no tengo nada que decir de él, la verdad. Doblete antes, un hat-trick ahora, otro doblete, otro gol por ahí, por allá. Traoré se la está sacando. Es una realidad, ¿eh? Hat-trick de Traoré y gol de Fekir para meternos en la siguiente ronda. Un mensaje. Vale. Para eso no me pongan nada, ¿sabes? Bueno, el PSG está a 3 puntos, el PSG no falla nunca. Nosotros hemos fallado contra el Lorient. Y al PSG nos enfrentamos ahora. Cláusula de rescisión de Rachiopi pagada. Ya ha llegado varias veces este mensaje, creo, Y no he visto yo que se lo lleven. Por cierto, yo no he mirado, igual este jugador es bueno, pero... No, ¿verdad? No es bueno. No es bueno. Vale, pues tenemos el partido contra el PSG. El equipo está bien, Asasic un poco cansado, Traoré un poco cansado, Aouar un poco cansado, y ya está, tío, están realmente bastante bien los jugadores. Y es lo que decía, son 3 partidos prácticamente en una semana, pero no son tan seguidos, ¿veis? Martes, bueno, más todavía, ¿no? Martes, el de Copa, sábado, que veis que hay 4 días hasta el sábado, ¿no? Y después otros 4 días hasta el partido de Shakhtar. El equipo va a llegar bien, incluso va a llegar bien yo creo al partido de Marsella porque son otros 4 días de descanso. Bien, pues sin más. Equipo titular, y ya por el Paris Saint-Germain. Si perdemos, se complica la liga. Si ganamos, nos acercamos. Y si empatamos, pues nos dejaremos. Lo dejaremos bien, supongo. Neymar minuto 2, Depay minuto 5. Madrid ha empezado el partido a tope, vaya. Ha empezado el PSG fuerte, pero hemos empatado con ese gol de Depay. El empate no termina, no es malo, no es malo. Es fuera, es un partido fuera contra un equipo que es mejor que el nuestro. El empate es bueno. El empate es bueno, pero la victoria lo es más todavía. Lo he dicho a ver si colaba, pero no ha colado. Igualmente, un 1-1 contra el PSG en el Parque de los Príncipes. No se puede pedir mucho más, la verdad. Es un buen resultado. ¿Vale? Es un buen resultado. Vale, pues bien. Me gusta. Me gusta, tío. Vale, James ha llegado a 70 de media, pero esto porque ha habido una subida general. Porque veis que Zagadou también ha subido también Dembélé. Esto ha sido una subida general, no es que haya recuperado la media que tenía antes. Vale, después de esto, después de entrenar aquí a Musa Dembélé, el siguiente podría ser perfectamente Hudson-Odoi. Que por cierto, ya estoy viendo que ese señor ha llegado a 81, ¿vale? Que ese señor ha llegado a 81 quiere decir que ahora mismo tiene más media que Munir. Y que si queremos hacer el equipo con más media, pues ahora mismo la delantera tiene que ser ese señor Depay y Traoré, ¿vale? Por si a alguien le quedaba alguna duda todavía. Un mensaje. ¿Qué te cuentas? Rueda de prensa. No me importa. No me importa las ruedas de prensa. Si estuviesen bien hechas, sí. Pero es que no lo están. Shakhtar. Vale, es el Shakhtar. Si me dejan, Brasil. Hostia, es oferta de Brasil, ¿eh? El tema de selecciones es un tema... complicado, podríamos decir. No voy a coger a Brasil. Sé que estoy rechazando la selección como Brasil, pero... hay que tener 2 cosas en cuenta. La primera es que al final de las temporadas solemos cambiar de equipo y todo eso y... igual hay problemas con las selecciones. Bueno, realmente no tiene por qué haberlo, pero igual con los torneos internacionales nos paran ahí demasiado y nos puede llegar a molestar. Y el segundo motivo por el que he rechazado a Brasil es porque no hay competición con Brasil en esta temporada.
Lo hay con selecciones europeas, porque está la Eurocopa. Así que esperaremos una llegada de alguna selección europea. Y si no, pues nada, nos quedamos sin selección, que tampoco pasa nada. De hecho, esta es una serie especial, ¿no? En el Madrid tenemos a la selección española, en la Juve tenemos a la colombiana, o teníamos a la colombiana. Y aquí, si no tenemos selección, pues no pasa nada tampoco. Fekir marca. Me gusta que Fekir marque. Estamos jugando fuera contra el Shakhtar. Llevamos 9 puntos en 9 en la Champions. Y con esto serían 12 de 12. Y yo diría que prácticamente la clasificación, ¿eh? Si ganamos este partido, seguramente estemos clasificados. Fekir en segundo de penalti. Pero qué Champions estamos haciendo, ¿no? ¿Qué Champions estamos haciendo, no? Brutal. No, en serio, brutal, ¿eh? Menuda Champions estamos haciendo, tío. Otra victoria más fuera. Y estamos ahora mismo con 12 puntos en Champions. Vamos a mirarlo por aquí, por algún lado. Quiero mirarlo, tío. Estamos haciendo una Champions demasiado buena, yo diría, ¿eh? A ver, lo tenemos aquí. 12 puntos de 12. Y ya estamos clasificados. Estamos ya clasificados para la siguiente ronda. Además, le sacamos 5 puntos a United. Y nos queda todavía un partido en casa contra United. Ganando ese partido, incluso empatando ese partido, estamos clasificados como primeros, quiero decir. Hemos hecho una muy buena Champions, ¿eh? Y el grupo no era fácil. El grupo no era para nada fácil. Teníamos al Dortmund, teníamos al United, teníamos al Shakhtar. Y lo hemos sacado muy bien, ¿eh? Hemos ganado al Old Trafford, hemos ganado fuera al Shakhtar. Dos victorias muy claves que sumadas a las dos en casa, frente al propio Shakhtar y frente al Borussia Dortmund, nos han clasificado ya. Bien, me gusta, tío. Hemos hecho una muy buena Champions. Drachiopi se va, hombre. Por fin un jugador que le paga la cláusula y se va. Vale, ahora tenemos partido contra el Olympique de Marsella. Pues sin más, nos vamos a ir a por este partido. El PSG que se ha ido a 6 con un partido más. Y hay que ganar a Marsella si queremos seguir ahí detrás del PSG, tío. El PSG es lo que digo, sinceramente no sé cómo ganó el Lyon la pasada liga. Es que no sé, tuvo que ser por más por demérito del PSG que por propio mérito del Olympique de Lyon, ¿no? El Olympique de Lyon, bueno, pues haría su trabajo, ¿no? Para estar ahí primero y para ganar la liga, pero el PSG con el equipo que tiene seguramente se dejó más puntos de los previstos. Ha marcado Fekir, ha habido gol doble porque ha marcado Payet en el mismo minuto. Y Teixeira de penalti en el 85 con un jugador menos el Marsella, no me jodas, tío. No, no me jodas, tío. En el 85 de penalti, estando el Marsella con 10. Esto es una broma, ¿no? Sí, es una broma, tío. Es una broma, y ya está. Pues a mí no me ha hecho gracia. A mí no me ha hecho gracia, el PSG se queda a 6. Pero es que espérate, ¿sabes? Es que no nos estamos dejando apenas puntos. Bueno, a ver. A ver, realmente sí. Realmente nos hemos dejado algunos puntos, pero no excesivos. No nos hemos dejado tantos puntos como para estar cuartos, ¿sabes? No sé. Esta derrota de Marsella es muy falsa, ¿eh? Esta derrota contra el Marsella ha sido muy falsa, ¿eh? Pero es que muy falso, ¿eh? El Marsella con 10 y me marcan el 85 de penalti. ¿En serio, tío? ¿Quién se va a creer eso? ¿En serio? ¿Quién se va a creer eso, tío? Nadie. Nadie se lo puede creer eso. El Saint-Étienne está un punto por encima, el Stade Reims 2. Y el PSG a 6. El PSG a 6. Hay que ganar al PSG, ¿eh? El partido de vuelta va a ser clave. Ya lo veremos. Tenemos una oferta por Marcelo. Podríamos negociarlo. Marcelo que ha bajado de media. Más, todavía quiero decir. Podríamos negociar esto. Dice aquí 15 millones. 15 millones quizás es un poco excesivo. Vamos a pedir 12. Y está pagando ahora mismo 10 y medio. Vamos a hacer que pague por lo menos 11 millones, tío. Un millón más. De esto tendría que haber puesto un poco más, porque he visto que ahí los equipos, el Milán y el otro, creo que era el Everton, puede ser, habían llegado hasta 11.400. En fin, vamos a jugar contra Estrasburgo, ¿vale? Va a ser el partido que juguemos hoy y con este partido pues dejaremos el episodio. Y contra este rival, con este partido, a ver si podemos remontar algo. Oferta del Leipzig. Bueno, pues estamos en la misma que antes. A ver. Si al otro le he pedido 11, a este le voy a pedir 11 también. No nos vamos aquí a rayar demasiado. 12-11. Iniciamos en el 12 y como mínimo 11 millones por Marcelo. Parece que vamos a sacar a este jugador. La cosa es encontrar un recambio de esa misma valoración, ¿no? Que tiene Marcelo, que tiene 79. Va a estar complicado eso. Fuera esto, salimos.
Y tenemos aquí ya el partido contra el Estrasburgo. Pues vale, vale, me parece correcto. Vamos al partido, vamos a jugar el partido, ¿vale? Contra el Estrasburgo. Y sin más, vamos a poner la dificultad y todo eso para que veáis que está todo bien. De hecho, está en leyenda. Vamos a poner definitiva, veis que no hay cortes, que no hay nada raro. La gente sigue diciendo que suba la dificultad. Pero si juego en definitiva, tío, ¿qué dificultad quieres que suba si juego en definitiva? Aquí estamos con Pierluigi Pardo y Stefano Nava, los comentaristas italianos, para ver este partido de la League One. Vemos aquí los marcadores aquí muy bonitos todos. Vemos ahí al Paris Saint-Germain, que está primero. 35 puntos tiene ya, 9 más que nosotros, lo gana todo. El PSG no se deja puntos nunca, tío, no sé cómo lo hace. Y sin más, vamos contra el Estrasburgo a ganar este partido y intentar acercarnos. ¡Uy! El centro de ese señor, el rebate de cabeza de Depay, que es bueno. Y el tiro que entra, el tiro que entra, y marcamos el primero. ¡Uy! Está en finish en verde de Condovia al palo, tío. ¡Adiós! ¿Qué tiro es ese de Condovia, por favor? Menudo misil desde la frontal de Condovia para marcar el segundo. Gol de saque del Estrasburgo, sin más. Es un gol de saque, ¿vale? Ha sacado, no le he podido quitar el balón, era imposible. Y ya está, pues ha marcado, ha hecho una jugada ahí rápida. Veis que el defensa, pues no le ha entrado bien. Y el tiro, bueno, pues cruzado y para adentro. Acaba la primera parte y nos vamos con 1-2 al descanso. Partido cómodo hasta que el Estrasburgo ha marcado ese gol de saque. Y bueno, pues ahora está un poco tensa la cosa, la verdad. Estoy un poco con miedo, ¿no? De que llegue otra vez y marque, ¿no? A ver si marcamos el tercero, tío, y sentenciamos. Al palo y fuera del juego de ese señor, en serio. Ahí está el balón de Traoré para Depay. Y Depay con ese time finish en verde ahí con su pierna mala, marca el 1-3. Ha sido fuera del juego bastante claro, pensaba que Depay iba a salir, pero no ha salido. Se ha quedado dentro y al final pues ha marcado, pero fuera del juego. Se acabó el partido, ganamos al Estrasburgo. Que la verdad es que es un equipo que ha estado bastante pesado, ¿eh? Hemos ganado 1-3 y tal, pero ha estado pesado, ¿eh? Ha estado pesado el Estrasburgo. Ahí veis estadísticas, se ha llegado 3 veces, ¿eh? Es uno de los equipos que más me ha llegado, sinceramente. Veis ahí a Condovia, que ha sido hombre del partido. Y sin más, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver si hay algo más, algún mensaje. Algo. Y si no hay nada, pues lo dejaremos. Hay 2 mensajes. Ninguno importante, ¿verdad? Bueno, sí, buen trabajo. Vale, 120 millones en ventas en camisetas, vale. Pues hemos cumplido ya uno de los objetivos, a los que no les hacemos mucho caso. Y sin más, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.